Hola amigos, en este video vamos a concluir con la bolsa Irina. Ya están viendo imágenes de cómo quedó la bolsa, a mí me quedó mucho y aprovecho para invitarlos a que le den like a la página de Crochet Tsunami, que es el de mi amiga Irina, ya que ella tuvo la cortesía de compartir con nosotros su diseño. Y bueno, ya saben, tienen el enlace en la descripción de este video para que vayan y visiten su página. Espero que les guste este tutorial. Los materiales que vamos a necesitar son hilo nylon número 9, yo estoy utilizando dos colores, tijeras, encendedor, gancho de tejer y el número que uso es 7 diagonal 1.65 milímetros. Necesitamos 588 anillas regulares y 102 de las cuadradas. Y bueno, para ser más específicos necesitamos 17 grannies que ya hicimos en el tutorial pasado. Comenzamos. Tenemos que formar una pieza como esta, que está formada con 6 anillas. La última, o la primera con la que comencemos, hay que asegurarnos de hacerle un doblez aquí con la pinza para que el hilo no se atore. Y bueno, las vamos a unir con medio punto. Entonces yo comienzo así, pongo la primera encima de la otra y vamos a unir todas con 3 medios puntos. Aquí ya están las 6 unidas y en la última vamos a hacer 10 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y continuamos con los 3 medios puntos. Cuando lleguemos a esta última también van a ser 10 medios puntos. Y ya que terminamos, vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. Y ya estamos listos para cortar el hilo. Y de estas piezas necesitamos 30. Estas piezas van a ir unidas a los grannies. Así, de esta manera, y yo las voy a unir con hilo negro también y con puntos deslizados. Entonces me voy a asegurar que estoy de esquina a esquina. Y bueno, ustedes saben cómo son los puntos deslizados. Al principio sí voy a hacer un medio punto, pero ya después me voy a ir así con puro punto deslizado. Y bueno, así lucen con puntos deslizados. Vamos a seguir uniéndolo hasta llegar aquí a la otra esquina. Y déjenme explicarles el esquema que vamos a utilizar. Yo hice esta como bolsita de papel para no cometer errores. Vamos a seguir este esquema. Los cuadros anaranjados representan los grannies, estos que hicimos. Y las rayas azules representan estas piezas que son las que van a darle esa distinción entre los grannies. Entonces, así vamos a unirlos. Y voy a poner este esquema disponible en mi blog, en mi sitio web. Así que los invito a que me visiten y se suscriban. Y miren, déjenme explicarles. Aquí, esto es la parte de en medio. Entonces, este granny lo vamos a unir con este. Y va a quedar así. Este también con este. Y queda así. Y ya después unimos este otro granny con el que sigue. Me gusta hacerlos primero en papel para no cometer errores. Los grannies que quedan en las puntas van a quedar libres.
y repetimos el paso con el otro lado. Ya nos quedaría la bolsa formada. Así se ve con el punto deslizado. Los tres cuadros que están justo en medio en la forma horizontal son los cuadros que van en la esquina. Entonces este lo unimos con este cuadro y también a este otro cuadro. Así va a quedar. Y ya este va unido con este otro cuadro y dejando los de las puntas libres. Se repite el mismo paso de este lado y también lo voy a unir con punto deslizado. Aquí ya está armada la bolsa y ahora vamos a hacer unas cuatro vueltas de medio punto aquí todo alrededor. Voy a empezar en la punta de este cuadro. Empiezo con medios puntos sobre todas las puntadas de este granny. Continuamos con los medios puntos hasta que lleguemos aquí. Aquí he llegado a donde está la división entre esta pieza y el granny. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a hacer una puntada aquí, la última, y nos pasamos acá. Vamos a hacer medios puntos en todos los puntos que tenemos disponibles. Una vez más, aquí repito el paso. Y aquí vamos a hacer las puntadas acá. Y también repetimos ese paso aquí. Y vamos a continuar así, dando medios puntos. Aquí ya terminé esa vuelta y voy a cerrar con un punto deslizado. Para iniciar otra, solamente subimos con una cadena y continuamos con otra vuelta de medio punto. En esta segunda vuelta vamos a hacer ajustes. Por ejemplo, ya aquí vamos a tener que formarle el triángulo que se supone tiene que ir formado aquí. Entonces, cuando lleguemos a este punto, no vamos a trabajar en este, sino que lo vamos a saltar para que se haga parejo. Lo mismo aquí, vamos a saltar este punto para que sea más parejo y así vamos a ir repitiendo estos pasos donde sea necesario. Por ejemplo aquí. Entonces así continuamos siguiendo estas instrucciones. Aquí ya llegué a este punto y no voy a trabajar en este, sino que me voy a saltar un punto hasta el siguiente. Y continúo. Y de esta forma ya se va emparejando. Aquí ya terminé de dar la segunda vuelta y voy a cerrar con punto deslizado. Y bueno, ya nada más faltan otras dos vueltas más con medio punto. Ya en estas ya no vamos a hacer ajustes. Aquí está ya la bolsa lista. Yo le quiero poner estas asas y se las quiero colocar así. Me gusta mucho esa combinación de negro con ese hilo. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial. Ya saben, los invito a suscribirse a mi canal y que me dejen sus comentarios, que compartan el video. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este proyecto, te invito a que me regales un me gusta, que me dejes tus comentarios, que compartas este video en tus redes sociales y por supuesto que te suscribas a mi canal. Y aquí te dejo otros videos de bolsas con granis que he hecho en el pasado y que a lo mejor te pueden gustar. Gracias.